Estuve dudando si quería hablar sobre este tema, a sabienda que ya existieron varios usuarios que hablaron sobre esta aplicación e incluso su comunidad. Pese que ahora no sea tan original, o que ya dejó de ser tan relevante en la actualidad. Estoy dispuesto a dar mi opinión como mi postura sobre esto. Porque, sinceramente, no puedo dormir tranquilamente, sabiendo que esta cosa estaba influyendo a los jóvenes en Internet. Creyendo que este tipo de contenido es la representación actual de la animación, lo cual es una expectativa ya de por sí errónea, como cuestionable. Y sí. Sé que muchos jóvenes como adultos no van a estar de acuerdo conmigo o se sentirán ofendidos por mi expectativa y opinión personal. Pero, estoy seguro que algunos estarán de acuerdo con mi opinión, a pesar del uso del locuendo. Después de todo, cada uno tiene la última palabra, ¿verdad? Y algunos se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué vas a criticar esta aplicación? En primera, esto es un character maker. Hoy en día no es tan raro en encontrar estas aplicaciones en internet. Pese que sean pocas, al menos en mi expectativa actual, son un tanto simples como básicas en programación. Solo llegan a ser útiles para crear avatares para tu canal o de puro entretenimiento y nada más que eso. Una aplicación un tanto simple, pero claramente inofensiva en internet. Pero hay un pequeño problema. ¿Qué pasa cuando un character maker de esta calaña gana popularidad, se vuelve molesto como insoportables en internet como infantiloide y de mal gusto, con un grupo completamente tóxica y conformistas que encima, son puramente formada por niños, con gustos mórbidos y con la típica actitud malcriada, que consumen un contenido de dudosa calidad de animación y edición, creyendo que es una obra de arte, solo porque hay concepto basados en unos contenidos baratos de contenido chinos, más dudosas en calidad y de puro yao y genéricos de cuarta? En este caso les presento, una crítica sobre Gachalife y la comunidad Gachatubers, la falsa ilusión de la animación. No solo eran contenidos ya de por sí dudosas en calidad como de edición, es un bodrio, al mal gusto. Llenos de concepto tan odiables, como irritables en relación con todo lo malo y cringe de una comunidad ya de por sí inmadura. Con todos los conceptos basados en los estereotipos de cada novelas chinas de yaois, de una manera mediocre como rancia, con el fin de satisfacer el capricho y fetiches de muchos jóvenes con actitud molesta, irritables, como hinchapelotas en internet. Como la típica fujosi moja bravita de 10 a 12 años, con hormonas alborotadas a temprana edad. Y sinceramente, en tratar de explicar lo odiable de esta comunidad, ya sería un tanto largo como innecesario. Pero aún así, me quitaría un peso de encima, y podré desahogarme todo lo malo de esta comunidad, que fue un dolor de cabeza para mí, en estos 3 años o más en esta página. Así que te deje en claro lo que se va a tratar en este video. Y les aviso que esta información de esta comunidad, les puede dar un mal sabor de boca. Así que, quedan advertidos. Esta aplicación se creó en octubre de 2018, creo yo. Tenía la posibilidad de crear personajes, como de escenas e historias, aunque por obvias razones, tenía limitaciones en la programación. Y aparte, no era tan innovador, sinceramente. Pero con el tiempo, fue utilizada por jóvenes y niños, que en particular no fue tan raro personalmente. Y pudo ser otra aplicación de character maker de más, que terminaría siendo olvidado y abandonado en la actualidad y que al menos, no afectara de manera molesta en internet. Lástima que termino siendo lo contrario. Pero hey, no puedo juzgar a una persona por sus gustos e ideas. Ya que el hecho que sean distintas o que sean algo diferentes, no significa que sea algo malo. Si tienen ideas que llegan a ser interesantes o convincentes, relacionado con la animación, escritura, como de videojuegos, mientras que esté bien construidas en calidad como ortográficamente, puede ser disfrutables para un público específico. Pero si tu contenido es un festival de dramas genéricas y mediocremente edgy e incómodamente inapropiadas en X página, con pura ortografía hecho para el culo, con pésimo argumento sacados nuevamente del culo, con puro fanfic basura del estilo yaoi creada por una pendeja moja bravita con hormonas alborotadas, creyendo que vive en un mundo de dibujitos chino, de vocaloido con cualquier pelotudez china a lo Goku no Pico, ahí es donde está el problema con esta aplicación y su comunidad. Pero manteniendo mi postura, hablaremos sobre la animación. ¿Qué podemos decir de esto, sin mencionar lo obvio? Con solo ver estos vídeos, te das cuenta que son puras imágenes con poses de muñecos, y dudo que alguien lo considere que es animación.
Otros saben que esto ni llegará a ser una animación. Los gachatubers siempre tratan de justificar que estas cosas son de alguna manera animación. Y sí, con este tipo de contenido de animación, pero con una animación cutre e inexistente, ya que estos videos solo consiste en poner imágenes con diferentes posiciones, con obvias limitaciones en la aplicación, con unas pésimas ortografías terriblemente críticas que el mío, con falta y escasos efectos de sonido, con músicas basura de booster, falta de movimiento, falta de renders, entre otros accesorios de animación, efectos especiales y falta de variaciones de diseños de personajes. Mierda, esto es un puto NFT de pinches monos feos. Aún así, tienen ese descaro en titularse como animadores, sin siquiera hacerlo con otros programas o con otras técnicas de cualquier índole. Y ni siquiera buscan otras maneras de innovar o mejorar sus contenido que no tengan que ver con character maker de cagada, quedando estancado en un contenido simplista y mediocre. El diseño de los personajes son puramente truchas, sin ningún tipo de movimiento. Con escasa o nula variación de diseño e ilustración de los personajes, siendo el mismo personajes, pero con otro color y accesorio de ropa. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de esto? Si solo es un character maker simplista además. Solo consistes en poner, muñequito con accesorio, pelito, una escena, pose y listo. Tu propio, mierdoso y original contenido de animación de gachatubers. Increíble. ¿Me estás tomando el pelo? Y por supuesto no podemos olvidar la nula variación de los diseños de los personajes femeninos. Aunque sea algo obvio, que se trata de un mediocre character maker de más. Oye Ulak, no puedes ser tan duros con ellos, a fin de cabo son niños y niñas que tratan de aprender a animar, sin experiencia de la mismas. Sí claro, pero lo hacen también los pendejos de 12 a 20 años. Así que no cuenta. Y bueno, mencionando nuevamente sus estilos para animar, pues ¿qué se puede esperar? Son muy escasos o inexistentes, y solo usan esa aplicación como una excusa para justificar la utilización de esa aplicación, sin siquiera usarlos con otro programa con el fin de modificar e incluso mejorarlo en calidad y crear animación, ya sean de movimiento, efecto de sonido como efectos especiales. No nos compliquemos, son claramente sencillo de hacerlo, que cualquier pendejo lo puede terminarlo con mucha facilidad. Y para reforzar aún más mi postura, ustedes saben bien cómo son sus resultados finales en las visualizaciones. Obviamente son pocas, o lo ven como un simple morbo, por lo pobre y limitado que es el contenido gachatubers. Pero ojo, está bien que usen programación de animación limitadas desde los diseños, como en calidad, ya que existen algunos creadores de contenido de esta clase que usan estos programas con limitaciones. Si se usan bien en su beneficio o en su favor, llegan a ser disfrutables para el espectador. You need to hit me? That's right. They not take asteroids. Oh, you will meet. Recurrir a esto. Pero si no aceptas mi orden, me veré obligado a asesinar a Felipito. Pero si él ya está muerto. No, Big Boy. Él está justo aquí entre nosotros. Un abrazo de hermanos. Igual y pues cancelamos todo. Pero quédate a ver qué pedo con el Yamcha. Ya se va a aventar su Aracle. Mira, mira, ya empezó. ¡Oh, quítate, cabrón! A mí no me andes bailando esa chingadera. ¡Dios mío, me va a matar un oso! Creo que ya no tendré que preocuparme por los riesgos del tabaco. Oh, suave. Vaya, vaya, vaya. Bebés, ¿cuál de ustedes fue? Fue él lo hizo.
¡Yo nunca he comido un cacahuate! ¡Cacahuate, sí! ¡Bien! Parece que encontramos un bebé doble. ¡Se cayó el sistema! ¡Hijo de puta! ¡No puede ser, viejo! ¿Qué pasa? ¡Dale, dale, dale! ¡Ay! ¡Hijo de puta, che! You are one of my very best friends, and I cannot stand by and watch you throw away your life like this. You're too young. You're too beautiful. What the fuck are you talking about? Es azul aquí. ¿Qué demonios es ese sonido? ¡Oh, por Dios! Tú se está empotrando el cristal, hermano. ¡Lo está pidiendo! ¡Voy a entrar! ¡Jensen, no! ¡Jensen, sí! ¡Aquí voy! ¡Sale! Pero usar una aplicación de Character Maker como fuente de animación o contenido. Pues lo siento mucho, pero eso no cuenta como animación. Aparte que siguen siendo imágenes sin ningún tipo de modificación. Por no mencionar lo molesto que suena para el espectador. Yo me enojo. Lloro. Me deprimo. Pienso en suicidarme. Y le sonríe a todos como si nada. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Por obvias razones, esto no está relacionado con el animador al iniciar la creación de un contenido animado. Y en serio, ¿qué esperan de estos gachatubers? No tienen nada aportable para ellos, ni mucho menos para la comunidad de la animación, como de los artistas, no saben nada de animación, no saben formular los movimientos básicos de los personajes, ni mucho menos la variación de músicas. Sin olvidar la falta del uso de efectos de sonidos. Y solo usan esa aplicación solo porque están esos muñecos simplista y repetitivos en diseños pero con distintos colores, piel, ojo y pelo, como de accesorios de ropa. Como tantas aplicaciones de este índole. Tramas mediocres y enfermizas. Que llegan a ser insultantes para el espectador e incluso para cualquier creador de contenido con más experiencia. Que claramente y lo más obvio de esto. Los gachatubers no saben nada de animación, solo dando las excusas y justificando la existencia de sus mediocres contenido, como un esfuerzo. Pero uno fallido adrede. Porque claro, la gente que de verdad hacen de todo para crear una animación o trabajen en uno desde cero, sin siquiera comer, ni mucho menos descansar, ni dormir y tratar de mejorar o corregir ciertos errores de animación 2D y 3D, como ortográficas dentro de un contenido, con el fin de entretener a los espectadores. ¿Acaso no se considera también un esfuerzo verdadero? Y lo lamento, pero firmemente no puedo tomarme en serio a los gachatuber con su disque esfuerzo, comparando con otros creadores de contenido, que de verdad se esfuerzan para crear una animación de su clase. Así que no acepto una excusa o lloriqueos de mocosos idiotas de por qué no estoy en lo correcto, y encima no hemos llegado al guión. Y les daré una pregunta. ¿Los guiones y tramas de los gachatuber son peores que sus animaciones? Sí, lo son. Además, ya mencioné que también crean tramas mal hechas, o escenas de manera incómodas como cringe, con todos los estereotipos de los dibujitos chinos por parte de los gachatubers que mencioné. ¿No? Pues esto es el principio del cáncer visual de esta mierda. Dejando a un lado sus desastrosos estilos de animación, trataré de hablar las tramas y escritura de los gachatuber en general y cómo son en sus contenido. ¿Por dónde empiezo? La mayoría de las tramas consisten en novela de estilo dibujito chino, otros de story time, e incluso de comedia y parodia que llegan a ser dudosa, pero eso lo explicaré después. El principal problema de estos conceptos de sus tramas, son un tanto pobres en originalidad, por no decir clichés, que en particular no es la gran cosa, por no olvidar lo repetitivo y como no, aburridos y molesto en cada uno de estos contenidos. Aunque lo gracioso de esto, se copian literalmente las ideas de las demás gachatubers, terminando siendo un calco de una idea peor implementada que el original, siendo una técnica tan floja y menos inteligente, ya que copiarte de una idea pésimamente escrita, sería un tanto masoquista de manera mental, comparando con los fanfic de cagada de BTS. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de unos niños con falta de atención? Y sí, yo sé perfectamente que nadie nace sabiendo de todo, pero a veces uno tiene que aprender y reflexionar lo que hace con su contenido, y tratar de mejorar e innovar su trabajo, que no tengan que ver con Character Maker y para dar un buen contenido en internet como en la vida real.
Lástima que esta comunidad es una excepción de todo. Lo malo y lo peor de esto, es el hecho que llegan a ser exageradas, por no decir infantiloide, de manera mórbidamente incómodas. Tal es ejemplo de la hermana que es odiada por sus padres porque, patata, trama de romance ya de por sí absurda, que en vez de ser disfrutables, son un tanto mórbidos, por no decir estúpidos y edgy a la vez. Storytime muy cringe y bien inventadas con mezclas de depresión como moda y demás cojudeces sin sentido, creada por la mente de una pendeja de 12 años de la ARMY, con el fin de dar lástima o para llamar la atención de otros cojudos que terminan copiando otras ideas mal implementadas, terminando siendo un calco de otras ideas peor implementadas o mal escrita a la vez. Y como no, historia que tienen que ver en coger y garchar de estilos yaoi, con pizcas de conceptos de incesto. Mencione que estas tramas fueron escritos por niños. Y sí, también existe estos temas sexuales que llegan a ser obviamente incómodos e inentendibles, ya que claramente es para complacer a otras morras básicas que consumen estos contenido de dudosa calidad, por no decir basura. Que encima el público que los consumen estos contenido de por sí morboso, son en general, pendejos y pendejas a temprana edad. Mi única duda de esta comunidad es... ¿por qué? ¿Por qué seguir un concepto así? Eso es una excusa degradante, para provocar morbo e incomodidad al consumidor de esta página, que te deja dudando si esto es un buen ejemplo a la protección de los menores en internet. Sabiendo que no debes darles pase libre en usar el internet, sabiendo bien las consecuencias que puede causar, darles ese libertinaje a unos mocosos idiotas, que solo causa un dolor de cabeza, a sabienda y razón de esta estúpida normas por YouTube y Google, terminarán siendo un pésimo chiste de mal gusto en la actualidad. Si estos contenidos basuras con tramas, ya de por sí repelente terminaran fallando o terminaran siendo odiada por otros usuarios con mentalidad madura o con experiencia en escritura o guión, no espere que exista mejoría. Cuando empieza mal, termina obviamente mal. Por lo cual y sin importar las estupideces como lloriqueos que hagan, sus contenido y sus tramas son los mismo, pero más cagadas, más de lo normal, sin olvidar con la pésima ortografía que te hará sangrar los ojos de lo mal escrito que están. Tales ejemplos son, los gachatubers que usan en sinónimos, depresión y cosas de edgy como de moda de mal gusto, y por supuesto no podemos olvidar los tantos canales de reinas gachatubers, que solo consiste en insultar, humillar, entre comillas, a cualquier usuario por ninguna razón y que no da mucha importancia por razones ya obvio, ya, que cualquier tipo de escritura y trama relacionado con la depresión y demás cojudeces edgy, por no olvidar sus contenidos sexual infantiloides mezclando con contenido norteño, siguen siendo aplaudida por un público inmaduro a temprana edad como mórbida, que en sí son muy comparables con los fanfic de cagada de Wattpad, por no olvidar que son vista en otras páginas, e incluso por nude, y si señor existió porno de gachatubers en esas páginas, antes de ser borradas, encima aclararé que son hechos por niños. Ay Diosito, ¿por qué nos dejaste wey? Aunque no podemos olvidar sus tramas relacionada con la comedia, lo cual que creen, tampoco les funciona y mucho menos con esos muñequitos de cagada, que de hecho son aburrido y cringes, e incluso que terminan matando, literalmente, el humor de otros vídeos, cuando se trata de una recreación. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted. Y eso es todo. Sí, ya terminé de hablar sobre las tramas de los gachatubers, no fue tan difícil, en, bueno, casi. Aunque eso sí, todos sabemos que es importante en la historia, son los personajes. Porque obviamente no se puede hacerse uno sin ellos. Pero si tus personajes son todo lo peor de tu disque trabajo, junto con toda tu historia y trama con escenas sexuales, entre otros caprichos, ahí es donde cambia la cosa. Están jodidamente mal escritas, son unidimensional, no aporta para nada la trama o siquiera hay trama, ni historia. Son claramente usados para hacer escenas de violación y sexo enfermizo con mezclas de depresión, con humor bien de mierda de puro relleno, y demás pelotudes de emos dark BTS de mocosas moja bravita con hormonas alborotadas. Se supone que me debe entretener, pero no. Esto es una oda al cringe puro.
Dios, ¿pa' qué carajo le manda a estudiar historia o literatura, si al final terminan haciendo estas cochinadas en internet a temprana edad? Aunque no te moleste en darle un consejo o decirle que está mal, no te escucharan, y terminaran insultándote, dedicándote una biblia con lloriqueos como de berrinches de 9 a 7 años de lo malo, racista, xenófobo y homófobo que eres, solo por decir que lo que hacen no es obviamente animación, que claramente es común en esa comunidad, e incluso se ofenden fácilmente con este meme de calidad XD. En cual amplifica bien mi postura, en porque no debes darle permiso a unos mocosos idiotas en usar en internet. Porque bueno, siempre ocurre estos tipos de cosas. Fundamentalmente en esta comunidad. Y ahora, para concluir este tema, ¿cuál es la causa de la mala reputación de esta aplicación? Es claramente sencillo en mencionar, fue su comunidad, fueron los gachatubers, siendo una comunidad, formada por niños y niñas malcriados de 9 a 7 años. Que solo se dedican en crear contenido ya de por sí cuestionable, morbosa, enfermiza, absurda, edgy, y obviamente cringe. Con una escritura que hará sangrar los ojos por lo pésimo que están formulados, incapaces de aceptar una crítica, e incluso incapaces de aceptar la realidad sobre la animación y arte, prefiriendo en contradecir e insultar a cualquiera, con fin de defender un character maker, que no aportará para nada al progreso de la animación, y que no sea nada más que un producto de más de muñecos recalcables, como tanto character maker, que existieron y jamás aportaron para nada la evolución y aprendizajes de la animación. Estos no son animadores, ni siquiera saben dibujar a temprana edad. Solo son un grupo de mocosos idiota con falta de atención, que solo usan esta aplicación, con el fin de cumplir sus caprichos de un malcriado sin amor, en ser igual que su youtubers genérico favorito de más de esta mugrienta página. Los gachatubers no son artista ni animadores, lo repito otra vez, los gachatubers no son artista ni animadores. Hay gente que no entienden en algo sencillamente entendible. Una imagen, no es una animación. Una imagen, no es un arte. Una imagen, es una imagen. No compares un producto simplistas con uno original o recreado. Un character make, es solo para crear imagen de muñecos modificables, ya, programadas. ¿Quieres ver una verdadera animación? Mira la animación de cualquier creador de contenido. ¿Quieres ver una más elaborada? Mira un cortometraje o animación en 3D. Los gachatubers no saben absolutamente nada sobre animación, no tiene nada aportable para otras comunidades, ya sea sus trabajo, habilidades, experiencia o aprendizaje. Esta comunidad es un chiste andante para los creadores de contenido. Estos mocos de 10 a 12 años, no tienen nada que ofrecer. Nos dan personajes de mierda, una trama y guión sacadas de Kinder sexualizado a la Elsa y Spider-Man, con una animación inexistente y decadente en calidad. Para ser animadores son nulos, para hacer parodia o comedia no causa risa. Y para crear historias, son una oda al cringe, con puros yaois genéricos de telenovelas de dibujitos chinos feos, creados por mocosas idiotas de 10 años o pubertos idiotas con pensamiento y con faltas de atención. En ocasiones, existen usuarios que tienden de usar character maker para después animar o practicar con el fin de buscar estilos propio, y así dar una pequeña posibilidad de darle un avance para el creador de contenido, con el fin de mejorar y evolucionar su contenido como animación. Pero todo esto es opacado por lo que ya mencioné ahora mismo. Y no, señoritas, hacer voces a los muñecos como animación no es lo mismo que recrear el movimiento de un personaje desde cero y recreándolo absolutamente todo, en cada escena. Por eso se tarda un mes o más al empezar en crear una animación. Peor si se trata de una serie. Prácticamente es fácil en crear una animación con cualquier tipo de programa como el Camtasia Studio 8 o 9. Es como crear un jodido video locuendo o de puro juguetitos con stop motion a lo Jetsu Studios y Tepulmop. Pero como estos pelotuditos y pelotuditas de los gachatubers aprendieron en ser conformistas, como caprichosos, que prefieren la cantidad que calidad, dando el disque justificación de consumir esos contenido basura de niños sin atención porque... Los videos reacciones de gachatubers son muy graciosos, os divertido y son luego a escenas sexuales de gachatuber y tramoca de basura de gachatuber. La trama son muy chidas e identificables para porque soy un malcriado idiota con falta de atención.
garches. Y quienes les guste a ver garchatubers más de los mismes porque son niñes idiota y no derecho de criticar tacle. No importa si sus contenidos son basuras, ofensivos, grotescos, natéticos. Solo lo hacen por entretenimiento y diversión. Hacen felices a muchas niñes idiotes que su pedres le odiaban. Aparte de su historia son multitudinante aunque no haya entendido una mierda. No importa que el argumento sean sacafa de dibujos, sino pedorros de más. Le gusta de porno norteño. Por culpa de estos mocosos idiotas, gente con verdadero talento, ya sean actuales o veteranas y obras con animación de verdad, son opacadas, ignoradas y olvidadas con un canal pequeño, como un vídeo sin vistas. Solo porque la gente prefiere ver a mocosos idiotas, con vídeos reacciones de garchatubers. Aparte, en YouTube hay video de cualquier tipo de variedad más elaborado, cuyo fin es entretener, pero con buena calidad. Aún así la gente prefiere darle visitas a estos video de mierda, hecho con el culo y sin ningún tipo de esfuerzo. Porque claro, porque tendría que romperme el culo, en tratar de innovar. Cuando podemos ver esto, que esto es muchísimo mejor seguro. La gente es muy inteligente en internet, papus. Postdata. Esto fue un sarcasmo. Y bueno, ¿qué podemos concluir con esto? ¿Cuál es el tipo de atractivo de esta comunidad y la aplicación? Porque las cantidades de esos contenidos, es casi invasiva e infinita en internet. No es como que me afectara que mis contenidos no tuviera buenos resultados actualmente, o que les tenga envidia de ellos. Que probablemente insinúen de mí, si fuera ese caso. ¿Verdad? Irónicamente puedo darme esta conclusión de que, solo ven estos contenidos por mero morbo y satisfacción personales de jóvenes a temprana edad de manera hormonal, como emocional. Es de esos contenidos que son tan malas, que solo te causa risa de cringe que llega en ser. En pocas palabras, nos reímos de los gachatubers y no con ellos. Escenas sexuales y autoinsertación, ¿no les suena familiar? Son un simple grupo de payasos a temprana edad, creyendo que son animadores y creadores de contenido, cuando solo son un puñado de niños sin la supervisión de sus padres, jugando y fantaseando en ser como sus ídolos youtubers genéricos de más de origen catalán. Sin olvidar la excusa del entretenimiento y disque esfuerzo en su contenido, sin importar que sus contenidos sean puramente basura de manera grotesca y ofensivo para el consumidor e incluso para el creador de contenido. El entretenimiento y la diversión son un concepto tan ambiguo y subjetivo, ya que muchos de los actos más aberrantes cometidas por individuos sin conciencia o empatía, es entretenimiento para otras personas. Hay gente que le encuentra entretenido ver vídeos filmados de maltrato animal, maltrato infantil o torturas grabadas en cualquier página, fundamentalmente en Facebook. Así que, no acepto de ninguna excusa o lloriqueos de esos mocosos. Pero, me lo agradecerán con el tiempo. Además toda la comunidad gachatubers, están claramente formadas por puros niños que escriben con falta de ortografía y se entretienen con cualquier contenido basura en internet. ¿No es así YouTube Kid? Viendo la retrospectiva de cada grupo, hay personas quienes tienden a la animación como un hobby o un pasatiempo para uno o más, y crean contenido de calidad y algunas obras maestras salen de otras personas con más pasión, dedicación y experiencias. Master Loquendos, es uno de los ejemplos que lo demuestra. Lleva 10 años en internet. Crea vídeos de mod como Hobbit y prácticamente, logró evolucionar e innovar sus contenido con el pasar de los tiempos y que llega a superar en todo a cada contenido basura de cualquier garchatuber de turno, si tenemos que hacer comparaciones con la animación, sonidos, efectos especiales, como de música. Dirán que es otro loquenderos de más o que es muy de 2010, o cualquier forradas mencionada por otros youtubers salseros genéricos de más. Pero a él, lo veo como un buen ejemplo a seguir para la comunidad loquendera o como de otros creadores de contenido, en término de calidad y esfuerzo. Un gachatuber no, un gachatuber lo veo como un ejemplo de mediocridad y estancamiento infantil o vive. Cuya influencia terminó siendo degradante e inmadura para esta página. Y es probable que algunos usuarios compararon con los recolores con la técnica del calco y copia, o con el estilo CalArts por la nula variación de diseño dentro del character maker. Pero no exactamente. Esto no se trata de una técnica que no deja de ser mal vista, pero en ocasiones inofensiva, si se trata de un infante. Esto no se trata de un polémico estilo de arte que dio de qué hablar, pero por lo menos
Hubieron series con la misma técnica que llegaron a ser pasables y disfrutables en la actualidad. Pero desgraciadamente fueron desechados por malas decisiones de cualquier empresa de entretenimiento de hoy en día. Esto se trata de una comunidad de gachatuber que terminó perjudicando su propia reputación por sus trabajos y comportamientos. Que incluso termina dejando mal paradas a otras comunidades ajenas de las mismas, que sexualizan sus personajes, que utilizan sus personajes favoritos para un festival telenovelesco que no deja de ser cringe, y con un humor rancio y sin gracia, incapaces de aceptar las críticas y que terminan autoinsertándose, con el fin de mostrar su mórbido fetiches y comportamiento utilizando el sinónimo de depresión para tener atención, en consecuencia de que nadie se tome en serio a otras personas que verdaderamente sufren ese tipo de estado mental, si fuera el caso. Por esos tipos de comportamiento, se ganaron ese tipo de reputación. No vemos progresos ni mejoría en sus contenido, en general. Lo único que puedo comparar con esta comunidad de manera similar, basada en boca de este buen señor de acá, son con los Walferos, la contraparte de la comunidad Loquendera. Los gachatubers son sus contraparte femeninas. Ambos tienen algo en común, ambos utilizan la misma base del personaje, ambos utilizan el mismo estilo durante la realización del video, ya sean de diálogos o con locuendo, ambos en relación con tramas absurdas por no decir cringe, ya sean con las tramas ya mencionadas y otros con el tema de Locuendo City y sus derivados. Por no olvidar, el ya necesario temas del sexo y perversiones a temprana edad, y ya decir que los Walfa fueron la causa de la mala reputación de los loquenderos, al punto que dejaran de tomarse en serio. Pues eso ya es visible con los gachatuber con los animadores. Así que... bueno. No sé qué decir, este canal, ya ni tiene sentido. Concha sumaré. Ya quiero terminar con este video. Esto me está rompiendo la cabeza sinceramente. La crítica es algo necesaria para cualquier creador de contenido, porque nos ayuda a mejorar, a corregir, entre otros. A veces es mejor escuchar las cosas negativas que escuchar otras que solamente te alarga tu ego, que encima no te ayuda para nada a mejorar como creador de contenido. Pero a la vez uno tiene que cuestionarse los argumentos de otros, porque a veces algunas personas siempre terminan yéndose o terminando guiándose por sus propios ideales. A veces cuestionarles como dudosos en sí, que a veces terminan siendo desinformativos para uno y que termina afectando negativamente a cualquier creador de contenido como cualquier espectador dentro del internet. Y sí. Nadie es perfecto, señores. También hay que saber reconocer nuestros propios errores. Pero ¿qué te puedo decir? Muchas personas prefieren vivir una falsa realidad, dentro del conformismos. Muchos prefieren defender a cualquier fulano, sin importar los actos que afectaron negativamente otras personas o comunidades. Y los gachatubers, no era una excepción. Esta comunidad no tiene nada recomendable. A no ser que quieras ver un festival del cringe. Claramente. Ya dije todo lo que quería explicar, y no pienso hablar sobre este tema otra vez, ya que pienso que sería el sinónimo de patear un muerto. Si mucho dejaron de hablar de esta comunidad, era por lo irrelevante que fue, ya que esta comunidad está formada por mocosos idiotas, listos para responder y defender a su comunidad con lloriqueos e insultos tiernos por infantes. Y eso se notó en cada crítica sobre este tema. Por favor, no me hagan perder mi tiempo, con sus lloriqueos. Ningún gachatuber que defendió su comunidad, logró cambiar mi opinión, en por qué sus contenidos no son basura tercermundista. Pero bueno. No voy a perder mi tiempo discutir un puñado de niños sin atención ni supervisión de sus padres. Soy Vlad17 La Resistan. Y les deseo buenos días, tardes y noches. Hasta siempre. Oye, Vlad, ¿dónde mierda sacaste esa estupidez homofóbica? ¿Cree que no deberíamos usar internet por ser niño? Pibe, date cuenta tú mismo. Nadie te toma en serio, y eres muy hinchapelotas en internet. Báncame un momento. Ya dejé de hablar de tu comunidad anteriormente. ¿Acaso admites que eres cringe? ¿Qué? No, tú dijiste esa estupidez. Exactamente. Eso lo dije dentro de este rebot. ¿Porque no te defendiste o buscaste una justificación y evidencia que estoy equivocado hace un año? Eso significa que viniste avergonzado al igual que tus padres, que yo siempre tuve la razón. Eso no es cierto. Sí es cierto. Eres cringe, pibe.
Eso no es cierto. Eres una mala persona y eres un racista, machista y homofóbico. Te voy a denunciar por acoso y bullying. Pibe, si solo respondo y satirizo sus comentarios, nada más. Aparte no tienes esa evidencia de eso. No, no, yo sí tengo evidencia. Y sé mucho de ti y de tus actividades homofóbicas. No, no sabes. Yo lo sé todo porque soy GachaTuber si somos los mejores. ¿Y? Zazu condoms. Fun, sexy, safe. Cuando tu novio quiera ir a cualquier cama a sacudir y tú te escapes de tu casa, pregunta bien qué es lo que pasa. Te quieres poner a gozar, no le importa tu corta edad. Si lo que quieres es acción, por favor queda protección o quedarás preñada, super embarazada. Si no me vas a usar, tú me tienes que usar. No dejes que te preñen, deja que yo te enseñe. Tú me tienes que usar o te van a preñar. Quedarás preñada, super embarazada, si no me vas a usar. Ay, a la p***, león de la p***, deja la p***, déjame en el piso, carajo. Deja que yo te enseñe.